Querida comunidad en Volá, sean muy bienvenidas y bienvenidos a una nueva cata en Volá. Aquí con Simón, bienvenidísimo al dispensario en Volá. Sí, sean bienvenidos, querida comunidad, al dispensario en Volá, donde atiende uno de los mejores sommeliers de cannabis del mundo. Es una recomendación que viene de cerca, pero es honesta. Mi primo Álvaro Riquelme. Alvarito, gracias por recibirnos, Simón. Aquí. De nuevo, saludo de volado. Oye, venimos con un capítulo que se viene con todo. Yo nuevamente estoy nervioso. Sí, yo también nervioso. Estoy nervioso. Es una cata compleja porque tenemos por un lado una muestra. Una muestra contundente. Por un lado tenemos... Sí, ¿por qué no ponen un arma ya? Un bate. De lleno un bate, no sé, un bate encima de la mesa. Brutal, es una variedad además que tiene, con la que tenemos una historia muy cercana. Es un proceso del que estamos muy orgullosos, además de poder mostrarle a nuestra comunidad. Que hemos seguido muy de cerca. Y además tenemos una invitada, pero de lujo, calidad, otro calibre. Sí. Un calibre así. Claro. Así de calibre. Contundente. Hoy día este es un programa contundente. Exacto. Denso, de peso, de sustancia. De sustancia, tal cual. Eso. Adentrémonos en eso, primo. Exacto. ¿Qué vamos a catar el día de hoy? Hoy día tenemos a nuestro queridísimo banco BitSeeds. ¿Qué no es un banco? Es una curatoría. En el fondo, BitSeeds lo que trata de hacer es alejarse del binomio sativa-índica, un poco, porque... genera mucha confusión, sobre todo en los consumidores. Entonces, en esta idea novedosa de tratar de generar una nueva nomenclatura, algo que fuera más, digamos, fácil de entender para... Intuitivo. Para eso. Aquellas personas que están recién incorporándose al mundo del cannabis, generaron tres categorías. Entonces tienen las variedades High Frequency, Equalize y por último la Low Frequency, que es lo que vamos a probar el día de hoy. Buscamos un puente de conexión entre la música, que es algo mucho más común para todos y mucho más directo, incluso a pesar de la subjetividad del arte. Claro. Pero algo mucho más directo, un sentimiento, al igual que la poesía y que las otras artes se te permiten adentrarte de manera mucho más directa a una emoción, y en este caso, en vez de una emoción, es a un efecto, que es lo que estábamos tratando de definir. Entonces, creamos clusters para agrupar estas categorías de efectos estimulantes, efectos aletargantes o sedativos, o calmantes. Y por otro lado, una variedad especializada o dirigida a los usuarios terapéuticos que querían hacer preparados de CBD sin tener que ir a buscar una variedad que se llamara Super Mega Dragon. y que también tuviera esta capacidad de ser un efecto más armónico, más, digamos, como estable, equilibrado. E hicimos cromatografías de estas variedades. Y los perfiles que tuvieron, bueno, tanto la high como la low son altas en THC. Y la Equalize es una variedad 2 a 1, es decir, tiene dos, por cada dos moléculas de THC tiene una de CBD, por así decirlo. Y de alguna manera estos porcentajes juegan y no tan solo eso, además lo que el banco hizo un poco fue unir las experiencias, porque en el fondo el cannabis, al igual que la música, al igual que el arte, es una experiencia, y tratar de unir esas experiencias bajo categorías que fueran útiles. Y como la música, bien dijo Simón, tiene tanto notas, digamos, frecuencias que sean rápidas como frecuencias lentas que relajan. Claro. Trataron de ocupar tratamos de ocupar el mismo espectro. Eso. Nuestra invitada del día de hoy sabe mucho sobre este tema y algo que yo te preparé una pregunta al respecto. No, porque Simón, aquí hacemos muy, muy, muy buena pega. Sí, eso. Hemos hecho un trabajo importante. Exhaustivo. Eso. Entonces, de los vínculos que existen en aquello que consideramos efectos, notas, emociones, armonías, o ecualizaciones, incluso cuando se habla de contrastar algo que viene del mundo químico y transportarlo al mundo de las frecuencias musicales. Entonces, de eso se trata esta... De maridajes de experiencias. De experiencias, Qué bacán. BitSeeds nos trae una variedad densa, potente y de gran calibre, capaz de apaciguar los pensamientos más intrusivos y relajar el cuerpo más tenso. Low Frequency de BitSeeds es el resultado de la búsqueda de una semilla capaz de producir efectos corporales y calmantes en cada una de sus fumadas. BitSeeds busca romper con la dicotomía sativa-índica.
prescindiendo de las nomenclaturas botánicas y refiriéndose directamente al efecto esperado de cada variedad. Low Frequency es el resultado de la cruza de New York City Diesel y OG18, entregando una planta muy robusta, con flores de gran calibre y una muy buena producción de resina que notarás por su potencia. Esta increíble cruza de clásicos norteamericanos nos entrega una potente variedad de aromas terrosos y dulces con toques frescos a pinos, y que al fumarla comienza por una subida cerebral que rápidamente cambia a un efecto corporal muy relajante, incentivando la quietud, la calma, el relajo y por supuesto la distensión. Así que, querida comunidad, Low Frequency de BeatSeeds es una variedad potente, es una variedad contundente, es una variedad creativa, pero no tan creativa, ni tan potente, ni tan contundente como nuestra invitada del día de hoy. Querida comunidad, hoy el estudio de Embolá se viste de gala para darle la bienvenida a una mujer de talento indiscutible. Es una de las artistas más importantes de la reciente historia de la música chilena, o de la nueva canción chilena. Su música ensambla perfectamente los sonidos de los sintetizadores, de las atmósferas futuristas, con las baladas románticas. Eso la ha llevado a transformarse en un verdadero ícono cultural y un tremendo referente de la música alternativa, que ya no es tan alternativa. Ha conquistado importantes escenarios como Lollapalooza, como el Festival de Viña del Mar, como Primavera Sound y como el mítico Coachella. Esta artista, que ha sido nominada a los premios Grammy Latino y que ha ganado los premios Pulsar, hoy vive en Madrid, España, donde ha logrado internacionalizar su sonido y consolidar una comunidad de oyentes internacional que agota las entradas a sus conciertos en todo el mundo. Hoy está en Chile para presentar su último trabajo, Nocturna, que se presentará en un increíble e imperdible concierto en el Teatro Coliseo. Querida comunidad, sin más preámbulos, la tremendísima Javiera Mena. Bienvenida, Javiera. Hola. Ay, qué linda presentación, casi lloro. Javiera Mena, bienvenida a el dispensario de Embolá. Estoy feliz. Eso. Antes de comenzar con una entrevista a tu carrera, tenemos muchas preguntas. Yo en lo personal estoy muy, muy interesado en todo tu trabajo, visto la evolución que has tenido y qué increíble a dónde has llegado. Gracias por tu arte, gracias por tu música. Gracias por venir aquí. Pero antes de adentrarnos en tu currículum y en tu carrera, viene Álvaro, la parte fome. Claro, viene la parte matea. La parte fome, ya seamos sinceros, si a nadie le gusta esto. Oye, ¿por qué la parte fome? Convenciendo. No, Alvarito te va a recibir en nuestro dispensario y la idea es tratar de mostrarle un poco a nuestra comunidad cómo sería o cómo nosotros nos aproximamos al mundo del cannabis para tratar de entender y de aportar algunas herramientas que nos permitan tener una experiencia buena, evitar que la gente tenga pálidas, aportar el conocimiento integral sobre el cannabis, sobre sus efectos y sobre sus efectos negativos. Así que Alvarito tiene unas preguntas. Sí. Bacán. Bueno, lo primero es que es muy complejo tratar de transmitirle la complejidad de aromas que tiene el cannabis a las personas. Y ahora último, en las últimas como investigaciones científicas que hemos hecho sobre el cannabis, o que la academia ha hecho, han logrado determinar que existe algún químico dentro del cannabis, que se supone que serían estas moléculas de aroma, que darían las distintas como formas de sentir la bola, por así decirlo. ¿Cómo puede ser que un cogollo te genere euforia y otro te genere como un relajo físico, siendo que es la misma planta? Los científicos dijeron como ya, vamos a tratar de solucionar esto, y llegaron a una idea o un principio que podría darnos como pistas de cómo los efectos del cannabis podrían ser sobre nuestro cuerpo. Y esos son los aromas. Entonces, como una manera de tratar de alguna manera como transmitir estos aromas a las personas que nos ven, es hacer una encuesta. Esa es la parte fome. No, me encanta la encuesta. ¿En serio? Mira. Siempre sé cuando me paran la encuesta, digo, bueno, ya hagámosla. Mejor invitada. No, tú eras la que, oiga, usted podría contestar sobre... Y yo decía que sí. Sí, bueno, claro. Muchísimas gracias. Este deja la ropa mucho más blanca. Como sociólogo, muchísimas gracias por todas esas encuestas respondidas que al final nadie quiere hacer. Todo va a decir que eres sociólogo. No hay que ver, solamente, bueno, es porque yo de verdad aprecio muchísimo a las personas que responden encuestas. No es fácil responder encuestas. Yo siempre he dicho típico que no. En el portal Lion afuera, sí, siempre están. Sí.
aquí abajo te están haciendo sí. encuestas y son de los buenos. Sí. Y uno no lo hace, ni no. siquiera va a Greenpeace. No, sabes que me siento mal, pero sabes que ni a Greenpeace. Aquí está la encuesta. Esa ya. es la encuesta. Démosles. Estamos. Ah, cada uno con uno. Cada uno con uno. Protocolo sí. COVID. Es poco, yeah, pero, está bien, no, mentira, es porque nos gusta fumar. Eso, sin más. Cata en seco primero. Porque cata en seco. No, cata en seco. Yo ya hice la, dije una, un día de lluvia en el sur. Mm. Aparece el dulzor, la fruta. ¡Guau! Está delicioso, en verdad. Se pasó. Se pasó. Filo. Vamos a darnos la bala fumando, chiquillos. Javier Amena, en vivo. Beatriz Low Frequency, Javier Amena, para ustedes, con cariño y comunidad. Directo desde Madrid, España. Ah, ya, cada sin uno más. Con uno. Ya. Cada uno, uno. Eso. Sin más. Vamos. Uno, dos, adelante. Tres. Javier Amena. Ah, no, está en mi cámara. Eso. Otra cosa fumando. Es nada que ver. Sí, bueno, el, es más suave. La combustión degrada un montón de los terpenos que habían antes y que habíamos olido. Ahora ya no están. Se combustionaron, se van. El humo también entorpece un poco eso. Entonces, también muchas veces se recomienda catar en vaporizadores. A mí me gusta fumar en vaporizadores. Es súper rico, sí. Pero se me perdió el bio. Así que ahora estoy con el pipa de agua, con bong. Bong. Bong, me gusta, sí. Pero prefiero... Ah, mira. Mira, pero partamos... Ah, mira tú. Partamos con las preguntas. Eso. Pregunta para Javier Amena. Eso. Pregunta. Este programa se demora mucho, sí, perdona, Javier. Lo lamentamos. Nos farreamos cuántos minutos, weón, hablando de marihuana, Javier Amena, weón. Es que lo que dura va y listo. Ah, verdad, sí. Ah, verdad, verdad, que es una vida. O sea, ustedes me dijeron, sí. Sí, no, sí, a nosotros el director siempre nos dice, se nos olvida todos los capítulos. No fumaba ese día igual. No fumaba una buena ese día. Había fumado una más o menos. Sí, que es distinto, hay que diferenciarlo. Bueno, Javiera, la primera pregunta que tenemos aquí en Embolá para ti es ¿cuál, qué cumple, qué rol cumple el cannabis en tu vida? ¿Qué rol cumple? Varios roles igual. Ah. Sí, por un lado, para mí es como la gente que se toma una cerveza en la tarde. Uh-huh. Yo me gusta fumar al atardecer, no soy wake and bake, por ejemplo. No soy de la gente que se levanta y fuma, pero fumo regularmente. Y también me sirve para la composición. No para toda la canción, sino que en un momento como que completo las canciones cuando fumo porque lo veo desde otro lado. Desde el lado que te cambian las neuronas. ¿No? Como que lo ocupáis como para tener otra visión. Otra perspectiva. Visión, para cuando se abren las puertas de la percepción. Claro. Ah, buenísimo. Aquí, ¿qué? Jim Morrison, un saludo para Jim y para... Saludo. ¿Cómo se llama el que escribió el libro? No sé. Huxley, las puertas. Adolf Huxley. Sí, Huxley. Huxley y Jim Morrison se llama The Doors por The Doors of Perception. ¿En serio? Sí, po. Ah, no tenía idea. Miramos. Sí, le gustaba. Sí, le gustaba la droga. Pero la marihuana. Para salir me hace sociabilizar más. Ya. Yeah. Me pongo, de hecho, cuando fumo es como, por favor, que se calle, así, como que hablo mucho. Ahora voy a empezar a hablar más, de hecho. Buenísimo. A nosotros nos gusta eso. Y en cuanto a tu, digamos, como las ventajas y desventajas de lo que significa fumar marihuana, ¿la ocupas en algún minuto en específico o hay momentos en donde decides no ocuparla para nada y prefieres prescindir del efecto del cannabis? Sí, alguna vez que estuve mal, una vez que estuve en un momento como malo en la vida, de separación, uh-huh, por ejemplo, de pareja, un día me atrapé y dije, nunca más. O sea, sí. De hecho, por primera Pálida, vez... Sí. Sí, me vino, es que era pandemia más encima, entonces era como todo era atrapante. Yeah. Sí, en un momento en la pandemia me atrapé, así iba caminando desde la casa de una amiga a la casa de mis papás aquí. ¿Tú te volviste de España a pasar la pandemia acá? No, al revés, estaba en España. Ah. Pero cuando ya había bajado un poco y seguíamos en pandemia, vine porque igual ya cuando se pudo empezar a viajar. Yeah. Y ahí en el camino como me vino un atrapamiento empecé, y ahí dejé de fumar como 4 meses.
Y yo fumo de chica. ¿Qué? Y nunca, sí, que para un parking así, escaleta, sí, sí. O más, 5 meses, y después lo fui retomando lentamente y ahí volví a lo normal. Buenísimo, y ahora estoy. Pero solamente cuando, yo creo que cuando tenés como un problema muy heavy, a veces, y la gente, hay mucha gente que lo deja por eso también, porque de repente dice, no, yo me fui a un mal viaje, me mal viajo, pero solamente me pasó, ¿sabes? Porque en general, incluso cuando tengo problemas, me hace alivianarme. Ya. Es como que todo está mejor. De hecho, también cuando me va a venir la regla, fumo. Y como para evitar dolores. Y para las cañas también. Bien. Cuando tomo alcohol el otro día, es mejor. Todo es mejor. Bien, respuesta ya, final. Me volé ya. Bien, buenísimo. De eso se trata. Están buenos. Me puse China. Bueno, tú vives en España, que tiene una regulación bastante distinta, si bien ha cambiado últimamente con respecto al cannabis, pero acá en Chile. ¿Cómo te gustaría que fuera la regulación de la marihuana en Chile? No, eso no sé nada. No, pero ¿qué te gustaría ver, por ejemplo? Por ejemplo, ¿has experimentado algún otro mercado canábico alguna vez? Porque igual España es como más abierto. En Barcelona, por ejemplo. Sí, una vez fui a un club, o sea, siempre que voy a Barcelona, voy a un club a llevarme mi marihuana, que supuestamente tú puedes consumir dentro y no sacarla. Sí. Pero todos la sacan. Pero eso está bueno, porque es como que puedes, vas a un club, hay un mercado y... No sé, de verdad, yo la compro muy fácilmente. Tengo también un amigo que cultiva y me da. Claro. Pero no sé, la verdad, no. ¿Ustedes qué opinan? Yo no sé cómo debería ser, no tengo idea. De hecho, nunca lo había pensado. Yo sí tengo una opinión, creo, que es como lo que me gustaría ver a mí. Porque, por ejemplo, creo que lo importante es pensar siempre en que hay un impacto en la salud pública. ¿Cachai? O sea, si le reguláis o legalizáis, eso va a pegar en la salud pública, y eso significa que la marihuana va a estar más disponible para grupos de riesgo, como los adolescentes, ¿cachai? Como es. O como el alcohol, claro. Pues como el alcohol. Y el alcohol igual es un problema real. O sea, es un problema real. En Chile es gigante. Claro. El problema es que, parte del problema es que está normalizado de una manera sin información, ¿no? Donde se ha alertado mucho sobre los peligros, pero no tanto más. Entonces también, no sé, pues la gente sale para el 18 de septiembre con los carritos del supermercado llenos de alcohol y nadie les pregunta si eso es para consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo. Sí. Entonces, qué difícil. Sí. Es un tema complejo en el sentido de que yo creo que siempre el consumo de droga conlleva mucha reflexión personal, decía, de estar constantemente preguntándose por su propio consumo, y yo creo que eso va para todas las drogas, o sea, no tan solo las ilegales, las legales por sobre todo, yo creo que son las que más daño producen. Y todo lo ansiolítico. Y todo, exacto, como es este consumo que estoy teniendo, un consumo problemático, o sea, me trae cosas negativas a mi vida, yo creo que es una pregunta que todos deberíamos hacernos. Es un tema que abarca muchas cosas, sí, la verdad. Todavía no tengo como una respuesta para eso, pero ahora que lo estamos hablando. Pero eres usuario, ¿tienes una formación conservadora de alguna manera, como muchos de personas en Chile? No, como fuiste a un colegio católico, por ejemplo, un colegio de niñas, qué sé yo, todo eso. ¿Cómo ha cambiado tu visión sobre la marihuana versus la visión que tiene ahora versus la visión que te inculcaron? ¿Cómo era lo que te dijeron versus lo que ves ahora? Como que mi primer recuerdo de marihuana era como que en la plaza, yo vivía en el barrio, en la calle Camin, y había una plaza, la Plaza Panamá. Íbamos y mi abuela decía, mira, ahí están los marihuaneros. Claro. Y eran como, los marihuaneros eran como unos jóvenes así. Javier, cállate, unos marihuaneros. Claro, y los veía como medio relacionados con los curados también, como algo así oscuro. Claro. El viejo el saco también, como diferentes cosas así. Pero los marihuaneros más jóvenes. Los jóvenes del saco. Claro. Pero me pasó que empecé cuando chica igual a ver como películas y que la gente fumaba pito o en MTV, ¿cachai? Como los hip hoperos, y lo empecé a relacionar con algo bueno siempre. Ya. Como algo de la música también. Entonces, cuando empecé a fumar, me dio un vecino del barrio y... Sí, a mis papás no les gustó nada. ¿No? Ah, ¿y te pillaron? Sí, me pillaron. Es que yo era muy volada, entonces como que me pillaban fácilmente. Me acuerdo una vez que estaba fumando en la ventana del departamento y miro para abajo y estaba mi papá así. ¡Qué piola! Sí, fumaba dentro de la pieza y todo. Así, como... Ah, pero obvio que te iban a pillar. Pues, sí. No, era, claro. Si se va rápido, sí, así. Sí. No. Pero tú pensabas que de verdad iba a pasar piola. Y te dijo, como mirando así, onda, weón. ¿Qué onda? Claro, puta la weá, pues Marley. Sí.
creo que no era lo peor, como prefería, una vez mi mamá me dijo como, fuma marihuana, sé lesbiana, pero ordena tu pieza, por favor. Claro, ah, sí. Ese era como el, sí, el punto de tope. Un súper buen consejo. Haz la weá que querés, pero bueno, recoge esa weá. Sí. Recoge los calcetines. Es eso, bueno. Los calcetines, weón. Bueno. Lo mínimo. La cama. Hacer, claro, la cama en la mañana. Haz la cama. Nada más. Pero creo que mi papá también fumaba marihuana cuando joven. Entonces, como que yo creo que también por eso. Pero no lo decía. Pero después lo descubrí, después se supo y mi papá escuchaba como Deep Purple, ¿cachai? ¿Y cómo supiste que tu papá fumaba marihuana? Porque escuchaba Deep Purple. Mi mamá me dijo, mi mamá decía, no, si tu papá fumaba, y te la voz. Bueno. ¿Tus papás no son músicos? No. Eso ocurrió que, claro. Mi papá, o sea, no son músicos, pero le gustaba mucho la música. Claro. Como que mi papá tocaba la batería, pero así como una batería falsa. Ah. Como que les tenían inquietud. Mi mamá también escuchaba mucha radio. Buenísimo. Y como que conocían los intérpretes, como que había interés a la música, pero nadie se había dedicado. Claro. Ya, yo estuve escuchando profundamente y en densidad tu música. Me encanta lo que generaste, como que está lleno de atmósferas futuristas. Constantemente aparece como este como un imaginario. Blade Runner. Sí. Absolutamente. Y como esa frecuencia y un juego con esos cambios que lo encuentro alucinante. Y claramente yo desde el lado del espectador o del oyente me disfruto. Pero por detrás se nota que hay un trabajo muy, muy matemático, incluso como muy, muy de ensamblaje. Pero antes de eso quería preguntarte a una persona tan futurista como tú, ¿cómo te imaginas el futuro? ¿O qué, ¿dónde lo imaginas? Ahora. Está ahí el futuro. Claro. Sí, o sea, como que me gusta la idea esa, como que un futuro medio... Siempre he visto también como muchas películas que hablan... ¿Eso, te gusta la ciencia ficción? Mucho, es mi género favorito. Estaba acá, yo sabía. Y dije, no, que era algo así. Sí, me encanta. Tampoco he visto tanto. He visto como lo pop, pero algunas películas de anime también. Uh-huh. Evangelion, Akira, o bueno, Blade Runner, obviamente. Ghost in the Machine. No, Ghost in the Shell. Ghost in the Shell. ¿Cuál otra más futurista? Bueno, Star Wars no la tengo tan... O sea, la vi, pero tampoco me gustan los referentes y me lo sé. Uh-huh. Pero esas películas, y me encanta la ciencia ficción, o a ver, ¿qué otra? ¿Alguna serie de ciencia ficción que hubo? Black Mirror. Bueno, Dark también, que no es tan ciencia ficción, pero... ¿Y eres más de futuros distópicos, sí, o utópicos? Si tuvieras que pensar un futuro. Es una buena pregunta. Porque es cuático. Pero, por ejemplo, la isla de Lesbos es un futuro utópico, claro, de alguna manera. Sí. Aunque pertenece a un referente del pasado y de la mitología, que tú también hayas copiado muchos elementos esotéricos. Claro, Safo de Lesbos. Safo de Lesbos, que en la época de los griegos, no sé exactamente qué año, antes de Cristo. Sí, de hecho, Safo era una poeta que Platón llamó la décima musa. Eso, mira. Platón le decía la décima musa. Y de hecho te quería preguntar, ¿qué significa Safo para ti? Bueno, ella le dio el nombre al término lesbiana, porque Safo vivía en la isla de Lesbos y los griegos decían, ahí está Safo, la lesbiana. Eso significa para mí, como yo busqué dónde era el término, como etimología, y me encontré con esta mujer. Tampoco he leído mucho, pero me gusta como el personaje, así. Y como que tenía como una escuela y iban como chicas a la escuela. Ella inventó un sistema métrico, una rima, un tipo de rima que es el endecasílabo de Safo. No, pero el término sáfico también se usa para decirle una lesbiana. Esta chica es sáfica. Sáfica, claro. Es lesbiana. ¿Qué opináis de escribir como con métrica, en rima? La única manera, ¿no? Lo ocupáis, pues, obvio. Sí, me gusta... Igual tengo una ficción a veces que escribir como, ¿cómo se llama? No el típico, soneto. Soneto. Ah, perfecto. Que era como los rap de... Sí. Que es como que tienen que ser de cinco sílabas y las décimas son como dos sonetos. Sí, po. Que es como A, B, B, A, C. Sí, es así. Esta rima con esta y con esta. Esta con esta. Es muy matemático. Sí, así. Y yo escribo así, o sea, yo escribo matemáticamente igual, pero a veces... Creo que ya inconscientemente uno va tirando matemático, porque la música es como estructura. ¿Sí? Ya lo absorbiste, las proporciones auras ya están, pues. O sea, ya como que tú vas armando, ¿no? O sea, o tratáis de meter por último, me imagino, como dentro de la estructura musical la creatividad, porque al final sigue siendo una estructura, ¿cachai? Sí, pues una estructura, sí. Que tú llenáis con contenido, pero que es una estructura que es... Es una estructura, sí. Es como un lenguaje, al final. Sí. Oye, sí, qué bonito. Y me he volado. Oye, ¿verdad? ¿Ya lo sienten? Estamos todos igual. ¿Tú qué sientes?
¿Quieren chiquilla? ¿Ah? ¿Qué sientes? Siento que estoy volada y se me olvida que estoy en un programa, sí, sí, totalmente. Bacán, esa es la idea, gracias. De repente me acuerdo de unas cámaras y digo, empiezo como, esa es la idea, absolutamente. Párate derecha. Sí, no, si uno se le olvida la wea, a mí me dicen que baje el codo después. Esa sensación de relajo, a mí. Se edita. Se edita. No, se edita el relajo, ¿no? Sintámoslo. Sí, pero igual, sí, la cámara es la cámara. ¿Por qué muchos artistas chilenos se van a México o a otros lugares? ¿Por qué tú escogiste Madrid? ¿O qué te llevó a vivir a Madrid? Es que México es mucho taco, mucho tráfico, demasiado, como que pasáis toda tu vida. Amo México, o sea. Y tenéis una como seguidora increíble allá. Sí, no, México, yo viviría en México, pero paso demasiado tiempo en el tráfico. Claro. Con el dolor de mi alma, a mis amigos mexicanos les va a dar mucha pena lo que estoy diciendo. Y ellos también lo sienten mucho. Sabía, les dijimos que íbamos a conseguir esa cuña. Etcétera. Las cosas ahí polémicas. Está. Es que ahí está Javier Amena diciendo lo que opina de México. No, pero igual uno lo pasa bien en el tráfico, la verdad. Y yo, es que México es el mejor país, o sea. Es chingón. Yo la primera vez que me fui llorando, así como. Amo este país, además también. Me acuerdo que compré marihuana muy barata. Sí. Tengo una anécdota buena de marihuana en México. A ver, vamos con eso. Muy chica, es que mi tío es profesor de la Universidad Católica de Valparaíso. ¿Ya? Y él, como que lo invitaron en LUNAM para hacer clases de matemáticas en LUNAM. Toma, gacha. Como por 2 meses y fue con su familia y mi mamá, que es súper amiga de su esposa. O sea, que es la hermana de su esposa, perdón. Claro. Nos, la cosa es que nos fuimos todos a México por un mes, como mi hermano, mi mamá, mi tío, mi tía, ¿cachai? Y yo tenía como 15 y mi prima, no sé, 18, ponte tú. Y nos fuimos como, ¿cachai? La época que era, que todavía no era tan peligroso. Porque dos niñas se fueron a, nos fuimos a Deo, por México. Antes de que todavía quedara la cagada con el narco y todo eso, nos fuimos a Deo, hicimos autostop en la calle y de repente llegamos a un lugar como de hamacas paradisiaco y compramos pitos, compramos 2 bolsas de este porte como por nada, como, no sé, 5 lucas. Salió más barata la micro, ¿ah, sí? O sea, más cara la micro. Sí. O sea, es como, no puedo creer toda esta marihuana así. Y uy, esto no lo sabe mi mamá, me acabo de acordar. Aquí está. Bueno, igual, yo creo que ya lo tiene, se tiene que enterarse. Ya es momento. No, igual lo sabe ya. Y estábamos en, ¿cómo se llama? En la playa y nos teníamos que ir a otro lado ya, con las bolsas hicimos deo con unos niños que nos llevaron, unos chicos como de 20 que andaban como en el auto. Y guardamos como las 2 bolsas dentro de nuestra mochila y llevamos como unos pitos para el camino. Íbamos ahí y de repente los militares nos paran. Nos paran los militares. Nos hacen bajarnos para revisarnos, así, porque ahí como que típico que andan buscando gente como para. Obvio, turistas. Claro. Además, ¿qué onda? ¿A qué viene usted? ¿A fumar marihuana en la playa? ¿Por qué va a estar haciendo? Me agarré así, tenía un pito y me lo trabajo. Comí. Hizo así, me comí el pito así, como más grande que ese. Dije, ya no puedo. Como que igual tuve una buena reacción. ¿Papel enrolado? Todo, me lo comí estaba así. Estaba enrolado, ¿no? Estaba enrolado todo, sí. Como para que no me pillaran. Y me llevaron a revisar y me encontraron un pito que yo traía aquí, que me había metido en los calzones, porque cuando no iban a parar, dijeron, guárdense todo, ¿cachai? Y a mi prima le encontraron otro cuestión así. Y todo así, bueno, ¿qué hacemos? Ya lo llamo, y la vamos a llevar presa a la cárcel. Claro, todo mentira para que les pasaran plata. Sí, pues ahí hubo, los chicos que nos llevaban fueron a hablar con, se metieron y como, después todos nos decían, no manches, como que nos habían cagado porque nos cobraron como 150 lucas en esa época. Claro. Y era toda la plata que teníamos para irnos de mochilear. Entonces tuvimos que regresarnos al DF sin nada. Y quedarse piola. Y nos preguntaron, ¿qué les pasó? Porque ahí mi mamá estaba en el DF, como, ¿qué les pasa? No, es que no, y inventamos algo. Oh. ¿Y qué inventaron? Y ahora se está enterando mi mamá de la verdad. Claro, que no se le había perdido la billetera en la playa. Ojalá que no lo vea, ojalá que no lo vea. Oh. Oye. Mándale un mensaje a tu mamá. No, un saludo, un saludo. Un saludo, mami, Sonia. Un saludo, Sonia. Tú hiciste lo mejor, no es culpa tuya, tú hiciste lo mejor que pudiste. ¿Ya? Sí, está. Mira, no todos los planes salen como uno quisiera. Está bien. Pero hizo una carrera tremenda. Bueno, perdió 2 bolsotas de marihuana.
Eso. No, la bolsa la... ¡Ah! ¿Y te quedaste además con la bolsa? Sí, porque nos pillaron lo de... Ya, ah. Pues, después nos quedamos con las bolsas y ahí... Ah, no. Ahí mi mamá nos encontró la marihuana. ¡Oh! Además... Entonces, ahora me acordé ah, que pero no sirvió toda tu historia. Entonces, pero no si... sabía la verdad porque les mentí. Entonces no me acuerdo qué les dijimos y como que... No, ya. Me va a matar, me va a matar. Oye, ¿cómo consideras que se asemejan las culturas musicales chilenas con la española? Después de... ¿Se asemejan, se distancian? Es que es otro mundo igual. Todo es diferente porque a pesar de que hablan español, estamos súper lejos. O sea, son 13.000 kilómetros, un océano. Entonces, como dos mundos que se conectaron, yo creo, en un momento, pero antes... O sea, yo siento como muy diferente, o sea, es como son países para mí como, o sea, España o... La verdad solamente he ido a España y Alemania, pero es Europa igual. Uy. No deja de ser Europa. y las escenas también responden a ello. O sea, ahí hay mucho más espacio. De hecho, acá hay un underground, siento. Y yo siento que la otra vez, por ejemplo, había un afiche que decía como under, pero era como algo institucional. Entonces, como que lo institucional apelando al under. Yo decía, aquí el under se da porque es la única manera, ¿cachai? Claro. Y allá no hay underground para la música. O sea, ya los espacios están como tan instaurados, respaldados. Bueno, ellos, mis amigos de allá me decían, no, o sea... Sí, pero, hay under. Como, no, oigo, también como que igual les falta por hacer, obvio. Ah, ya, sí, güey. Pero para mí, estándar, allá está como todo mucho más institucional. Es más desarrollado. Claro. Más desarrollado, países desarrollados. Sí, pues como... Es que no sé si hay plata al final, igual es un poco importante dentro del mundo del arte. Pero yo escuché en otra, en algunas de tus entrevistas, tú mencionabas eso, como de ser considerada como alternativa. Y que realmente no es alternativa ya la música, es al contrario, es bastante mainstream. Si pensáis como en tus nominaciones, en tus premios, donde se te escucha la cantidad de gente que va a tus conciertos. O sea, no tiene nada alternativo eso. Entonces, pero... Mi pregunta era como, ¿eso acá en Chile es considerado alternativo? ¿Allá también es música alternativa o también es mainstream? ¿Cómo es? Es que allá la música alternativa es como, no hay tanta separación, siento. O sea, allá ahora siento que el urbano es como lo mainstream y todo pasa a ser como alternativo, como que las cosas mutaron igual, yo siento. Entonces, en ese sentido me siento alternativa porque no estoy... Hoy en día el nuevo pop de hoy es el urbano, el reggaetón, el rap... Reggaetón es el pop de ahora, Y yo me siento como parte, de, claro, de un género alternativo, pero claro, igual son canciones al final, son canciones. Hago, no sé, pues he hecho cover de Daniela Romo, que es música super pop también. Pero eso, la verdad, eso siento. Y allá hay muchos festivales donde tocan bandas como más alternativas, como se le dice, o indie, ¿cachai? Claro. Yo soy independiente, ¿cachai? Yo no tengo disquera ni pop. Ah, sí, bedroom pop, como que esos son lugares como conocidos igual, o sea, como masivos, uh-huh. Sí. Pero, ¿quieren fumar un poco más? Este es un momento de pausa que nos dio el director. No, yo estoy. Yo lo voy a dar una entrevista pasa. En un programa. Sí. No, es que sé lo que me pasa fumando, me baja la presión y me da frío. Eso es una de las cosas que me pasa cuando fumo. Te me baja da la presión. Frío, por eso cuando estamos como en un festival al aire libre y fumo, a veces digo, voy a fumar después cuando estemos calentitos porque me cago de frío. Sí. Mm. Sí, es desagradable estar incómodo cuando uno está volado. Es como que la incomodidad se vuelve más incómoda. A mí me pasa eso. Sí, como por ejemplo estar... Me ha pasado que muchas veces estar en buses o en aviones, en lugares donde es incómodo, como que está incómodo, y estar volado muchas veces me juega en contra. En los aviones, y cuando te das cuenta, en verdad esta weá es súper chica. Sí. Es súper chica, super, el weón está volando más incómodo. Rápido que la mierda. Yo jamás me metería en un avión volado, porque toda la previa... Me han pasado cada cosa. Me vas de volar. Como que una vez iba a ir a... Venía de Argentina para acá. Uy, es que esto me da vergüenza. ¿Sí? Ya, pero... Es que como que me quedaba un pito y me... Y, ¿cachan el aeropuerto de Aeroparque, Argentina? Sí, sí. Y tiene como el río de la Plata al centro. Me voy a fumar para ver los Andes nevados cuando cruce. Y voy a dejar todo listo y me fumo el pito y entro a tomarme el avión. Listo, está todo planeado. Todo planeadísimo. Hice el check-in, salí para afuera con mi maletita a mano, me fumé y volví a entrar. Y ahí cuando entré, como que compré alfajores, todo. Iba a entrar a la Policía Internacional. La billetera. Pasaporte. ¡Oh! Y yo, mi pasaporte, ¿dónde está? Y voladísima, además.
¿Dónde está mi pasaporte? No estaba, no lo tenía. No lo tenía. Yo corriendo por todo, dije, lo dejé en el counter, pensé. Corriendo por todo el aeropuerto llegué, no está aquí. Y me acordé afuera cuando me fumé el pito. Lo dejé ahí afuera. Y nada, pues yo fui a donde unos policías, les dije, no, no podemos hacer nada. Fui para afuera, crucé, no estaba. Vuelvo y los mismos policías me dicen, oiga, me están llamando aquí que alguien encontró su pasaporte afuera y te lo trajo. Rajaste. Sí. Te rajaste. Y yo así agarré el pasaporte, ya corrí. Fue hace un mes. ¡Ah, recién! O sea, no, no. Y la gente decía, miren, Javier Amelia. Sí, no, pero fue en Argentina. Fue en Argentina. Ay. No, no, ahí no sé si me cachaba esa persona, la verdad. Pero... pero igual ya eras un artista de carrera sí, consolidadísima. De hecho, había ido a grabar un videoclip, como que estaba trabajando. Está ahí, claro. Ya, full pega. Full pega, pero es que hay que relajarse. Qué pro. Qué horrible, qué de los momentos más horribles de mi vida. Sí, es malo. ¿Quieres un tecito? Ya, bacán. Así, eso para calienta manos. Sí. Gracias. Uy, me encanta la taza. Sí, es como con cerámica. Sí. Metal cerámica. Nice. Hermoso. Oye. Esta es una pregunta que, además, este es un banco que hicimos que está enfocado en la música. Acá muchos del equipo de Embola somos melómanos. Y nos encanta no solo la música, sino todo lo que la rodea. Y este banco es un poco un fruto de eso. Y te quería preguntar, ¿con qué canción tuya acompañarías esta ola? Isla de Lesbos. Sí, Isla de Lesbos, una canción muy bola, encuentro, como con los coritos de atrás, la playa. Este es un disco bastante de marihuana, la verdad. No, pero este es un disco muy de marihuana, es como de fumar. De hecho, cuando empecé a hacer este disco Nocturna, yo estaba en Punta Cana, fumando weed, y también me acuerdo de los primeros trazos de letra, fueron, no sé, en un bus, llegando de Santiago a Coquimbo. Y yo siempre, un momento que yo fumo es cuando tenemos que hacer viajes, me encanta, como porque también uno se marea un poco, yo me mareo. Sí, pues te quita las náuseas. Me quita las náuseas, pues entonces siempre voy a fumar para las náuseas. La cuestión. Sí. Entonces, el disco está como muy influenciado por la... como todos mis discos, la verdad. Sí. Como todos. Sí. Oye... gracias, gracias. Bueno, hablemos de eso. Se acaba de estrenar tu último disco y viene tu concierto en el Teatro Coliseo. Ya. ¿Cómo has vivido esta etapa y qué es lo nuevo que trae este disco en ti, en tu obra? Bueno, cada disco es nuevo, yo siento cada disco trae algo diferente solamente por estar en otro momento, pero creo que es un disco más como de mis tempos, como mucho mis tempos, más como inspirado en los 80. Eso es algo que también siempre ha estado muy presente en el programa. Y tiene más swing, ya sé lo que tiene más swing. Buenísimo. Es como con más swing así, así a nivel musical, y también más pausado, más conversado, más chill, es un disco más chill. Se llama Nocturna también por una noche como relajada igual. Sí, está lleno de astralidad también, ¿cierto? Que es algo que también está presente en tu obra. Los arcanos, el zodiaco, en este caso la mitología griega, que es como una mitología griega transportada a Latinoamérica, al Caribe, es como no es... Sí, no es... es la isla de Lesbos del Caribe. Exacto. Sí. Buenísimo, más flow. Con más flow, con más flow. Sí. Con más swing, mucho con más swing flow, que sí. Por fin estoy logrando un flow, un swing así... que me gusta, harto bajo tocado también, así tiene muchos tres canciones tienen saxofón, ¿cachai? Como más, sí, esto tiene que, es como un tipo de música que tiene mucho que ver con la marihuana, sí. Sí, oye, y quiero yo anunciar que hay una playlist de Beatsits que creamos para Spotify, están en Spotify, y la canción Hasta la Verdad ya la agregamos a la de High Frequency. Buena. Que están en la otra vereda. El extremo opuesto. Bueno, Nocturna, un disco muy como Hasta la Verdad. Siento que Hasta la Verdad sería como una canción que en Nocturna está como presente siempre, así como ese beat de 109 BPM, que no sé la gente que conoce de BPM, sí, obviamente. No, pero queríamos hablar, tengo preguntas, pero me encanta preguntar. Beat per minute, sí. Este es un disco de 100 BPM, el reggaetón está también en ese BPM, de 100 a 110,
ya la música más electrónica, el house tan 120, después viene para arriba. ¿En cuántos BPM está? Tú participaste en el coro de una iglesia, yo quería preguntarte esto, es de verdad. Pero fui como a tres clases y no, salió. No, es que está en tu currículum, sale en todos lados así. Pero fui como... Wikipedia, participó en el coro de la iglesia, es como es importante. Es que es buenísimo, yo creo. O sea, fue algo, era como el coro del colegio, porque era un año estuve en María Inmaculada, un colegio que está ahí. Estoy chata que me pregunten. No, pero es que es divertido, porque me da risa que salga eso y no fue como una gran... O sea, sí, ahí fue... Tuve un profesor que me dijo que ya yo era afinada, por ejemplo, me dio como un punch y me gustaban las canciones católicas, igual son buenas. Son pegotes, brillos. Yo tengo una, te quiero preguntar, porque tú has trabajado con personas como Cristian Heine y Coco Stambuk, que no, son... ¿Ah? ¿Coco Stambuk? ¿Sí? No, con Coco. Ah, pero con Cristian sí. Con Cristian y Pablo Stipicic, pero con Coco es. Lo conozco y me cae bien, pero no trabajamos. Claro. Pero son personas que trabajan mucho como con la estructura detrás de la musicalidad misma. Unas así. Sí, palo yo, ¿no? Me imagino una cuestión, sí. Hay más matemática aún, así. Sí. Pero ¿cómo logran eso, como tú crees, las canciones de misa? ¿Por qué logran emocionarte? ¿En qué BPM están tú? ¿Cuál es la explicación? Yo creo que algo más melódico como y armónico, como que tiene las mismas armonías clásicas que puede tener ABBA, así como perfectas, como eso que decís de la espiral, como muy presente. Yo creo que hoy en día la armonía se ha como deconstruido también, o está como más minimalista, cuatro acordes que se repiten más de la música electrónica. Creo que ese tipo de canciones son canciones que vienen de la armonía, como lo es Mozart o... No sé, como... Y van siguiendo como estructuras matemáticas, sí. Como que te emocionas la cuestión, así, aunque no queráis. A mí me pasa que me caga la música. No, pero te emociona igual. Sí, no, me gusta. ¿Cuál te gusta? ¿Cuál es tu favorita? Aún en la tormenta... Pues me caga, yo digo, oh, puta, en la tormenta, güey. En la tormenta. A mí me gusta... ¿Cuál? Una que me emociona, la de... Tú... Señor, me has mirado a los ojos. Sí, cagáis. Sonríe. Sí, esa es buena. Este es el primer programa. ¡Oh! Por favor. Y sampleamos esa parte. Bueno. Hola, weón. Qué buen tema. Temón. ¿Hay alguna otra canción de iglesia que te guste de misa? Varias. Alabaré igual me gusta. Es movida. Es como más dark, así, a la manera, más. Sí, es más como... Es mega gospel, así. Más ritual, claro. Que son mega gospel y son espirituales. Sí. El gospel es súper bonito. No deja de ser algo espiritual, por más que el catolicismo esté mal visto o lo que sea, es algo espiritual, sí. Sí. ¿Hay algún estilo de música que escuchís como que nadie sabe? Maná. 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 Maná es bueno. Maná, escucho harto Maná. De hecho, está en unos playlists bien importantes. Tengo. Es que a mí no, yo los tenía relacionados con algo no tan bueno. ¿Por qué? No sé, porque no me había cuestionado. Como que solamente me aparecía mucho cuando era adolescente y era como, ah, esa música, ¿cachai? Como cebollenta. Sí. O claro. Como de la radio, no sé. Y yo escuchaba como música más alternativa, Sonic Youth, Nirvana, no sí. sé. Entonces eso era como la música, no sé, de mis papás. O de la gente de la radio, pero que después me enamoré de esa música también. Sí. Amo a Maná. Es que uno cuando es joven igual... Querí revelarte, es claro. Es mucho eso, sí. Yo también hice muchas cosas como... No, ya no voy a escuchar esto porque no es mi estilo. Y es como... Sí, qué estúpido, si al final es... Súper bueno los Backstreet Boys. ¿Por qué lo negué? Sí, es un poco como una identidad en proceso. Obvio. Cuando uno ya está más consolidado, como que... O no sé, como que tiene menos problemas con lo que es. Como que te da libertades. Igual es buena la adolescencia, tiene también algo como desgarrado, sí, y emo. Sí, es intenso. Un periodo muy intenso. Y eso como de no es estar cómodo, igual. Te hace estar eso, pues como inspirado, sí. Es verdad, es verdad. ¿Recurre a esos lugares en busca de inspiración? ¿A cuáles? Ahora que hablamos de las musas. ¿Al recuerdo de adolescencia? Al dolor, o al malestar, o a la dislocación. Sí, pues las mejores canciones son de relaciones tóxicas, dicen. Ah. Tengo anotado. No, pero recurro, aunque no esté en algo, o sea, aunque yo no lo esté viviendo, uh-huh. De hecho, las canciones son como una purgación igual, de dolor o... Hay canciones más de celebración igual, que son lo más, como el funky, o el enamoramiento, el deseo.
y esos lugares igual son incómodos. El desear a alguien es como pura incertidumbre, no es como algo chill desear a alguien. No. Está ahí tranqui, deseando. No. Aquí tranqui, deseando. No. Es un poco enfermizo, de hecho, sí, como circular, como ese pensamiento circular, así, de volver una y otra vez sobre lo mismo. Sí, es cierto. Psicópata. Sí, es psicópata, un poco psicópata. Un psicópata, más con las redes sociales. Ahora. Oh, no, es que eso es terrible. Ahora es terrible. Las redes sociales. Sí. El sentirse enamorado, el sentir deseo por alguien en el mundo actual es peligroso. Sí. Están todos evitándolo. Sí. Ah. Oye, una vez alguien me dijo algo parecido a esto. Todas las canciones que se pueden escribir sobre dos cosas. Amor o libertad. Amor y libertad. O amor o libertad, que son los únicos anhelos reales. ¿Qué piensas sobre esa frase? Hermoso, estoy de acuerdo. Sí. Sí, o no pareciera. Sí, o sea, suena súper bien y son dos grandes temas. El amor, claro, el amor romántico tiene mucho en las canciones porque viene de los trovadores y los trovadores estaban ahí. De ahí viene la canción, entonces. De hecho, el amor romántico también tiene mucho de la canción, o sea, se desarrolló también tan power porque las canciones no han pegado muy fuerte y las canciones, conectarte con la música es algo casi que devoto. Yo siento, o sea, como todos los ritos. Y en un momento, claro, se transformó este deseo por el otro. Pero eso, como me hace mucho sentido lo del amor, por un lado, y lo de la libertad es como algo más reflexivo hacia uno mismo también. Otro tipo de canción que a mí me encanta. Así como, cuesta hacer esas canciones de libertad. Son de purga, como decías tú, ¿no? Sí. Duelen. El amor está como ya más instaurado, yo siento, como en la sociedad, en todo, para poder escribir una canción romántica de deseo. Como que si te pones a pensar, piensa en canciones, son todas de enamoramiento, en general, ¿o no? Como de desear. De deseo, o el amor en algún formato, sí, como de deseo, de ruptura, de despecho. Ari, The Doors, es que The Doors debe tener otro tipo de canciones. Yo no los conozco tanto, pero tú los citaste. Así que me imagino que... Riders on the Storm. Pero es que ahí es que yo creo... Sí, pero, más de libertad, claro. Sí, es más de libertad. Uh-huh. Sí, es como de... Porque igual la libertad... Como Pink Floyd, que son como más pictóricos los ejemplos y como... Pero también tienen ese mismo tópico atrás, o sea, siempre está el tema de la libertad, de en fondo, cuánto somos nosotros respecto... ¿Qué tan libres somos realmente? Romántica, po. Oh, amor, así, ¿dónde estáis? Sí. Estamos así criados. Juan Gabriel, imagínate. Soñado, qué bueno, Juan Gabriel, un saludo. Para Juan Gabriel también. Que está en el cielo. Bueno, ¿qué te ha parecido la experiencia acá en Buenas Tardes ahora, Javier Amena? Perdón, antes de terminar. Pero no, me arrepentí nada de lo que dije. Le vamos a pedir disculpas a Sonia, vamos a censurar su nombre. No, estaba pensando que les voy a decir que lo censuren. No, sí. Una parte nomás. Sí, no hay problema, no hay problema. No, siempre se puede. No vas a escuchar nada de esto, Sonia, no te preocupes. Súper simpática mi mamá, la verdad. Sabe que fumo muy todo, buena onda. Pero no tanto. Sí, sabe todo, es que todos mis primos son volados. Ah, bueno. Es una familia volada, sí. Buenísimo. Sí, todos fumamos familia, sí, en las fiestas familiares, buena onda. Eres una de las representantes más importantes para una generación completa de músicos chilenos que encontraron internacionalización real de su música, que es algo que no había pasado mucho para generaciones anteriores. Le pasó a Los Prisioneros de alguna manera. ¿Verdad? Los Tres no lograron hacerlo tanto. Es verdad, o sea, hay pocos ejemplos de músicos que hayan internacionalizado tu carrera y tú eres... Faibas, pero porque se fueron a una época. Porque se fueron, claro. Y de otra manera, más que internacional, también tenían mucho público chileno afuera, pero exacto, ustedes lograron hacer algo que era muy, muy difícil. ¿Cómo ves a tu generación? De tu generación me refiero a tus coetáneos. Tú partiste con Jepe, por ejemplo, sí, haciendo cosas desde muy tempranamente. Con Alex, La Fran. Exacto. Astro. Esa generación. ¿Cómo los ves a ellos en la escena internacional, tú que estás allá? Súper bien. El Jepe le va súper bien en México. De hecho, acaba de hacer como un teatro grande. La verdad, los veo súper bien y como cada uno en su bola. Pero eso, pues sabiendo que hay que salir para afuera, porque yo creo que
es difícil como tener un circuito solo en Chile, y además en Chile por geográficamente cuesta mucho por los pasajes de aviones. Entonces también para poder llevar a cabo la carrera yo siempre supe que tenía que salir, moverme, y por suerte salí en la época que empecé, estaba internet, que me pude empezar a mostrar mi música. Entonces no sé, creo que tuvo que ver eso también, como internet, como poder como formar lazos y generar interés estando desde Chile. Uh-huh. Generaciones anteriores no tuvieron ese privilegio que al final nos conectó. Eso. Igual es cierto eso de que internet dio por alguna manera la capacidad de a personas que viven en un país como Chile, que tiene 17 uh-huh. millones de personas, y que 17 millones suena harto, pero comparado con México, comparado con Europa, o comparado con Estados Unidos. Aquí, allá, así, de y, ellos. Claro, y internet le dio una oportunidad a un montón de nuevos músicos, en el fondo, de poder mostrar su música a gente que es como, al otro día supe que un japonés vino a participar al campeonato de cueca. Porque weón, bailando cueca. Y weón es increíble, seco. Weón. Es me sacó seco. La chucha, yo nunca pude. En 12 años de colegio, nunca pude. Y yo lo encontré. No, increíble. A mí también, fue horrible. Lo quiero ver después. Sí, pero seco. Yo lo encontré sorprendente. Fue como, wow, esto de verdad es, ¿cachai? Como un japonés tuvo interés en la cueca y dijo, weón, voy a aprender a bailar esa cueca. Es que eso ya está evolucionando el ser humano. No, sí. Pero hay un disco de Putumayo que es como que se llama Afro Latin Party. Y cantan salsa y cumbia y no sé qué, y de repente, y ahora el maestro de las teclas, Gunther, y yo miraba por atrás y era un alemán, weón. Yeah. El maestro de las teclas era Gunther. Un alemán, weón. Yeah. Loco, que estoy como, el medio flow. Oye, bien, primo Alvarito, ¿cuáles son tus conclusiones finales sobre Low Frequency de BeatSeeds? Que vaya que pega fuerte. Pega está fuerte. No sé si ustedes sintieron el relajo físico. Yo lo sentí, yo estoy así como relajado físicamente, aunque igual es verdad esa tensión por la cámara, pero siento como el efecto más bien físico. No sé si ustedes sintieron eso. Yo a ver físico, sí, siento un relajo físico, sí. Ahora que lo hice. ¿Está buena? Sí. Sí, ¿o no? Sí. Se mantiene ese sabor terroso, ese sabor terroso casi siempre significa este tipo de efectos más bien físico, muy relajante. Y en este caso yo no me sentí tan digamos sedado, porque fumamos no tanto, pero yo creo que si hubiésemos seguido fumando me hubiese dado sueño. Yo me sentí creativa igual. Sí. Creativa, sí. ¿Sí o no? Lo que dijiste, que en un momento hablaste de la cepa que te da algo creativo, ¿o no? Sí, no, fue Simón el que lo dijo en el inicio. Tiene como esa creatividad y relajo. Sí, porque pudimos conversar y se me ocurrieron cosas divertidas, no sé. Claro, pero basalmente tú eres una persona extremadamente creativa. Quería comunidad, para ustedes, quienes aún no tienen el privilegio de escuchar a Javiera, les recomendamos ir a su Spotify a ver sus últimos trabajos. Y toda una amplia carrera que ha sido disruptiva, no solo en la historia de Chile, sino que ahora para el mundo desde Madrid, España. Javiera, te agradezco muchísimo tu tiempo, gracias por visitarnos, gracias por tu arte. Es un honor y esperamos te haya gustado la cata en volar. No, me encantó. Eso. Pasé súper bien y está muy rico, la verdad. Muy, muy rico. Sí. Oh, sabrosa. Bacán. Gracias por venir. Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo episodio. Recuerda comentar, darle me gusta, compartir, ir a contarle a tu mamá. Aquí, dejar acá abajo cualquier interacción. Te la agradecemos. Nos vemos en una próxima edición de Cata en Volá.